What, what? ¡Qué día! ¡Qué semana! ¡Qué de todo! No puede ser que estemos en esta situación tan contrastante, así que prepárense. Primero que nada, el CPI Year Over Year salió en 4, se esperaba en 4.1, el anterior era de 4.9. Es un tramo el que le recortó el CPI en Estados Unidos. Menor inflación significa que puede ser que la gente empiece a gastar un poco más, lo cual tal vez forzaría a que la inflación disminuya más lentamente, pero la Fed ya dijo, no va a haber más subidas de la tasa de interés. Va a haber una pausa, pero aún hacen falta dos al parecer. Entonces, sí se van a poner necios con llegar a 2% de inflación, que es como estaba antes. Pero quién sabe si los otros políticos aguanten. Pero pues la Fed es la Fed, ni modo. Luego, este otro tema es genial. Ya se la saben, la SEC. Coinbase no se dejó. E inmediatamente le dijo que le diera claridad. Y la SEC no pudo. Y pidió entonces 120 días, que son pues cuatro meses. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, por su ciudadanía, ha solicitado un plazo de 4 meses para responder a Coinbase sobre su petición. Toma, nene, tu juguete. No se va a dejar Coinbase. Ya está en la bolsa. Ahora sí tiene mucho que perder. Y no nada más Coinbase, todos los demás. Lo van a forzar. Falta ver qué va a hacer Binance. Binance tiene que demostrar que Binance US, los fondos de Binance US no tienen contacto con los fondos de Binance normal, Binance mundial, Binance Classic. Entonces, Coinbase necesita el power para poder decirle a la SEC, ¿sabes qué? Dame claridad. Y que la SEC no haya estado lista. No tenía la tarea lista. No se esperaba que los otros iban a fight back. Entonces se iban a poner punkies. Entonces, un juzgado ordena a la SEC responder a Coinbase. Presta. Y además de todo, ustedes saben que a mí no me gusta Coinbase. Esto es muy importante. Esto no es consejo financiero, ni asesoría financiera, ni una chingada. Esta es nuestra aventura por el mercado, que en este momento está poniendo súper buena. Coinbase no me gusta. Sus fees y prácticas me parecen un tanto, no son para el tercer mundo, es el que estamos invirtiendo, ¿saben? No es tan funcional aquí. Pero comprarlo en la bolsa es diferente. Y ahorita sí está en un buen rango de compra. Y tal vez se le vayan sumando a Coinbase otros. Gemini, Robinhood, quién sabe. En busca de claridad para poder operar. Y los políticos van a ejercerle fuerza también a la SEC, particularmente a Gary Gensler, que se ve que está ardilla de no haber trabajado en Binance y de que estaba promocionando no sé qué cripto y tampoco despegó. Él literal dice que el dólar es la única moneda digital que se necesita. Pero ellos imprimen el dólar como si fuera una gracia. No es algo que me emociona.
particularmente desde el tercer mundo, tener dólares no es, está chido, pero que lo estén imprimiendo no está chido. Sigo prefiriendo Bitcoin y la bolsa. Ok, luego, esta es la noticia más importante de la semana, yo creo. BlackRock apuesta fuerte por lanzar el primer ETF al contado de Bitcoin en Estados Unidos. Al contado significa spot. O sea, hace que no es un futuro, como ya hay. ¿Se acuerdan cuando sacaron el futuro que dijeron, we're gonna tame Bitcoin? O sea, que vamos a domar a Bitcoin. No sucedió. En efecto, crearon esta dinámica en el fin de semana entre Bitcoin y los futuros de Bitcoin. Pero nada más, no sucedió nada más. Bitcoin sigue siendo volátil a veces y estable otras veces, como últimamente ha sido muy estable. Entonces, BlackRock, como ustedes saben, es como conocido por ser el dueño del mundo. Y quieren hacer un ETF. Están empujando por un ETF. Si ustedes tienen ETFs de BlackRock como yo, sabrán que pues están chidísimos. La neta sí están bien chidos. No, no le, o sea, es de los primeros a los que a los primeros a que empiezas a ver cuando buscas ETFs en la bolsa gringa. La neta. Entonces, ¿y por qué no habría de apostarle al dueño del mundo? Un traguito de agua. Si la máxima es, si una de las máximas del mercado es nunca apuestes en contra de Estados Unidos, y BlackRock es gringo y es el dueño del mundo, es un no-brainer meterle dinero a lo que le meta dinero BlackRock. Y esos ETFs de BlackRock son chidos. Entonces, están empujando por uno de Bitcoin y las opiniones se dividen entre si es bueno o malo. Así como el oro quedó a la merced de los ETFs, del oro de papel, y sube y baja de una manera más lenta, digamos, de lo que en realidad debería. Mucha gente dice que eso le va a pasar a Bitcoin, pero a diferencia del oro, Bitcoin es más fácil de comerciar. Sabemos exactamente cuánto Bitcoin hay en este momento en el mundo. Y más o menos en dónde está alojado. No hay No hay. Todo es transparente. A diferencia del dólar. Y el. O el yuan. O lo que. Otra, o cualquier otra moneda. Por lo tanto, un ETF de Bitcoin tendría que comportarse de una manera que no hemos visto. Nunca. Porque aunque muchos digan que el oro también es descentralizado. Pero digamos que las reservas de oro no son descentralizadas. En cambio, el Bitcoin sí es descentralizado. Y mientras Estados Unidos más le pone trabas a los mineros y a los holders de Bitcoin, más descentralizado lo hace. Porque lo ideal sería tener Bitcoin en Estados Unidos o minar Bitcoin en Estados Unidos, siendo Estados Unidos la potencia para del blockchain, no del cripto, del blockchain. Ustedes saben que a mí el mundo cripto, no soy fan del mundo cripto. Las otras criptos nada más son un medio para tener más Bitcoin de manera fácil. Y que el intercambio suceda fuera de la vista de todos los demás actores institucionales que no tienen por qué saber cómo le hago para luego poner dinero en mi cuenta bancaria, ¿saben? Primero se hace el proceso y luego ya, órale, ahí te va. Entonces, la onda es, por la naturaleza del tercer mundo, debe de ser así. El proceso debe realizarse en su totalidad y luego pasarlo a una institución completamente legal y bla, 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 para que luego ya uno pague impuestos y demás, pero sobre una cierta cantidad que uno decide. Entonces, la onda con esto es que
gente que definitivamente no iba a entrar a Bitcoin, a tener Bitcoin físico, entre comillas, ahora puede comprarlo en papel en la bolsa. Bueno, podría comprarlo en papel en la bolsa, haciendo que la especulación se haga más grande y haciendo que aquellos que tengan el Bitcoin verdadero, porque eso quiere decir que BlackRock tiene que comprar Bitcoin para poder sustentar el ETF, o sea, para poder tener a qué indexarlo, cuánto te va tocando mientras vas comprando, por su naturaleza fraccionaria también, recuerden. Entonces, no nada más va a obligarlo a comprarlo, sino a retenerlo. Entonces, obviamente todos sabemos que al retenerlo una gran cantidad, que quién sabe si la pueda comprar una gran cantidad. Ahora menos quiero vender mi Bitcoin. Al tener una gran cantidad de Bitcoin, va a darle un piso estable, en el cual seguro se va a mantener un rato, como acostumbra Bitcoin. Entonces, primero estornudo, luego bostezo. No manchen. Y según yo me preparé, al darle un piso a Bitcoin, reteniendo ese Bitcoin, prácticamente sacándolo del mercado y vendiéndote títulos de ese Bitcoin, la estabilidad le va a dar una fuerza diferente al Bitcoin verdadero, ¿no? Y el Bitcoin de papel, pues va a pasar a hacer algo con la gente, va a jugar en la bolsa, lindo, muy lindo. En efecto, va a afectar el precio de Bitcoin, pero sigue siendo papel. No, sino el Bitcoin. Me pones a tener el Bitcoin. Esta es una clara señal de compra. Clarísima. Es más, incluso si no sucediera, que lo más seguro es que no suceda, además. No van a dejar a Bitcoin poner a BlackRock hacer esto, porque Bitcoin es descentralizado. No puede, no hay a quien responder, no hay a quien reclamarle. Entonces, eso es por un lado. Luego, veamos cómo se comportó Bitcoin durante la semana. Vean. Patitos, estable. Obviamente un bajón por ahí del CPI. Que salió el CPI, pues obviamente, pues cuando quiero cash. La inflación bajó y quiero cash. Entonces voy a vender Bitcoin. Pero pues nada. O sea, no le tomó tanto tiempo en regresar. ¿Se dan cuenta? Vean. En efecto, está en rojo. Pero porque empezó más abajo de donde comenzó el mes, nada más. No es. Oh, no, está cayéndose. No. Se ve claramente el tren, ¿dónde está el tren? Luego, vamos a ver. Mientras más te alejas, más te das cuenta que no le hacen sigue siendo demasiado estable Bitcoin. De hecho, no se ve, el último año no se ve nada volátil. Aquí estable, un bajón estable, un subidón estable otra vez aquí, vuelve a subir, pero se sigue manteniendo estable aquí. No es predecible, pero los periodos de acumulación son muy marcados. Y en el all time es la misma trend, estable aquí, o subidón. Bueno, aquí está cobijas. Pero vean, este tramito es estable y aquí hay un subidón X normal, nada especial, nada especial, nada. Entonces,
Lo único que va a hacer BlackRock es darle un piso más fuerte a Bitcoin, creo yo. Y como todos sabemos, en el old time, Bitcoin siempre es ganador, más que todos. Si BlackRock le pone un piso, se va a empezar a ir hacia arriba como loco. Entre el papel y el Bitcoin verdadero, este señal de compra me gusta muchísimo. Ok, es todo por hoy, por esta semana. Seguimos checando esta noticia como si fuéramos rémoras, porque aquí está el pan. No hay duda alguna de que aquí está el pan. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Bye.